hablemos del Match Cup. I'm gonna dance by myself like nobody's watching. Don't really care if my rhythm's off, 'cause I'm gonna dance like nobody's watching me. Bueno gente, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy te voy a enseñar a cómo hacer un match cut. Esta técnica de edición que viste al inicio del video es muy fácil y sencilla, además de que te puede servir bastante para llamar la atención o hacer alguna transición llamativa en tus videos. Así que quédate hasta el final para que aprendas a hacerlo tú mismo. Pero primero, ¿qué es eso? ¿Qué es el match cut? ¿Cómo se usa? ¿Cómo es que lo hago? Pues bueno, todas estas dudas te las voy a resolver a continuación. ¿Qué es el match cut? El match cut es una técnica que conecta dos escenas a través de elementos visuales o auditivos similares. Puede ser una forma poderosa de contar historias, ya que permite una transición suave entre dos imágenes o ideas. Estos son algunos ejemplos de películas o videos musicales en donde se ha utilizado esta técnica. Odisea en el espacio. Hay un match cut muy icónico en esta película, donde un hueso lanzado al aire se transforma en una nave espacial. Este tipo de cortes no solo impresionan, sino que también pueden transmitir simbolismo o significado. En este otro ejemplo es un video musical de Residente, en donde se muestra cómo una protesta es asimilada con cortes entre escenas de un baile y las personas luchando en contra de los policías antimotines. Ok, ahora que ya sabemos qué es un match cut y hemos visto algunos ejemplos, te voy a enseñar cómo es que tú puedes hacerlo. Lo primero es que te voy a explicar cómo es que grabé lo que viste al inicio de este video. Así que empecemos. La parte de la grabación, simplemente le dije a mi hermano que sosteniera tres audífonos distintos en la misma posición y que hiciera el movimiento procurando tener la misma velocidad en ambos. Así que lo que hice fue dirigirlo para que hiciera el movimiento y al terminar un movimiento con un audífono le fui pasando el otro y así con el siguiente. Entonces, en edición les voy a explicar cómo es que hice los cortes para que se viera de manera fluida. Así que vamos con Filmora. Ok, ahora que ya tenemos aquí nuestros tres clips uno encima de otro, para poder hacer el match cut, para poder hacer que mache el movimiento, lo primero es que pueden ver que tienen la misma duración. Esto yo lo ajusté para poder hacerlo más fácil. Entonces, tenemos el primer clip que es con el audífono blanco, el audífono negro y el otro audífono blanco. Entonces, aquí lo importante es que cuando nosotros hagamos, por ejemplo, un corte aquí, tenemos que verificar que en el siguiente clip continúa el movimiento en donde se quedó en el clip anterior. ¿Cómo hacemos esto? Con estas pequeñas flechitas hacia atrás o hacia adelante. Tenemos aquí el audífono blanco y el movimiento en la toma del audífono negro continúa de la misma manera en donde se quedó. Entonces esto quiere decir que está bien y que vamos a poder hacer un buen match cut. Ahora vamos a hacer otro corte de este lado. Vamos a eliminar el excedente y bueno, las tomas que no, los pedazos de tomas que no ocupamos. Vamos a alinear esto en la línea del tiempo y aquí podemos verificar que el movimiento se queda, termina aquí el movimiento con el audífono negro y continúa en la siguiente toma con estos audífonos blancos. Esto quiere decir que el match cut lo hicimos bien. Ok, entonces nuestro match cut se ve de esta forma. Como pueden ver, se nota un pequeño salto porque mi hermano se movió. No tuvo la misma posición en las tres tomas, entonces ese salto se nota. ¿Cómo podemos corregir eso? Utilizando herramientas que tenemos aquí en el apartado de video, en el apartado de transformar, con los fotogramas clave que tenemos por aquí, haciendo ya sea modificaciones en la escala, en la posición y haciendo zoom in y zoom out. Si quieres saber un poco más acerca de estos fotogramas clave, te voy a estar dejando por acá una tarjeta en la parte de arriba, donde tengo algunos tutoriales donde hablo más a fondo acerca de estos puntos, cómo lo son los fotogramas clave, incluso hasta la corrección de color, donde puedes darle más plus y más fuerza a este efecto de match cut. ¿Qué te pareció esta técnica? Es muy útil y cautivadora, ¿no? Pues bueno, esto ya lo vas a saber usar y lo puedes utilizar a tu manera. Así que
¿Tienes alguna idea para algún match cut? Si es así, por favor, déjala en los comentarios y también puedes dejar alguna sugerencia, algún comentario acerca del video o de próximos videos que quieres que traigamos al canal. Yo soy Carlos Cabrera, me puedes seguir como Soy Carlos Cabra en todas mis redes sociales y te voy a estar dejando por aquí unos videos que seguramente te pueden interesar bastante.